Primera visita oficial de Joe Biden a México. El presidente de Estados Unidos arribó en la noche del lunes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a unos 40 kilómetros de Ciudad de México, donde fue recibido al pie del avión por su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ambos tenían previsto reunirse el lunes para dialogar sobre la incesante migración ilegal y el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado numerosas muertes por sobredosis en Estados Unidos. A poco de arribar a México, Biden admitió que la crisis migratoria no se resolverá de la noche a la mañana. Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana y no se resolverán de la noche a la mañana, pero podemos unirnos para arreglar este sistema roto. Podemos asegurar la frontera y arreglar el proceso de inmigración para que sea ordenado, justo, seguro y humano, indicó en Twitter. Biden llegó procedente de El Paso, en el sur de su país, donde se reunió con personal migratorio y de la patrulla fronteriza. Esa visita era vista como un intento por acallar las críticas en Estados Unidos por no haber visitado la frontera con México en 2 años de gobierno. Mientras el mandatario recorría la zona, unos 200 migrantes fueron expulsados desde El Paso hacia la mexicana Ciudad Juárez. Si el presidente dice que nos quiere ayudar, ¿de qué manera entonces? Porque nos expulsaron a todos. Estos procedimientos son el pan de cada día en Ciudad Juárez y otros puntos de la convulsa frontera de 3.100 kilómetros. La mayoría de las expulsiones se realizan en el marco del Título 42, una norma instaurada en medio de la pandemia por COVID y que autoriza esos procedimientos de manera express.